Aquí tenemos al chugordote este, cabrón, aquí dando su vuelta en el campo. Ellos son los que me preocupan más, ellos. Vayan a morder. Espero que no, que sean buenos. Unos perros. Ah, pasas. ¿Ya se quiere ir? Eso, bro. Eso. Camina. Vamos. Alto. Alto. Eso, eso. Vamos. Alto. 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 Llevamos el cuarto día caminando con el gordo. Pero se sigue comportando igual todavía. Muy hiperactivo. En su cuello, ahí se ve su cuello como jala. Y si sigue así, ya no se va a poder sacar más adelante a caminar. Porque se jala demasiado. Mire, mire, mire. Tengo que jalarlo. Despacio, espérate, espérate. Pero ya empezó a jalar. Y ya, pero exploramos, buscamos, ¿sí? Parece caballito. A ver si se ven las cruces. Sí se ve. Y el gordo sí se ve, cansado. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Cansadito. Vamos. Vamos y mira cómo me jala. No jales, gordo. Mire, se para como princesa. No más, mire. No más, no. Una semana. Igual. No, más no el gordo. Peor, muy mal, vino muy mal. Anda peor que... A lo mejor es porque los tienen amarrados, digo. Porque ahorita que llegué lo tenían amarrado. Lo desamarré, salió luego, luego. Y pues yo pienso que es eso. Está amarrado y pues hiperactividad. Pero eso de los perros. La avienta a los perros, mira cómo me quiere jalar. Sentado, 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 sentado. No puedes caminar con él tranquilamente. Yo creo que va a tener que practicar con él en la casa. Ya su última vuelta hoy. Siguió igual. Muy mal, muy hiperactivo. Ahí les voy a mostrar todo lo que hizo en el transcurso de la semana. Con lo de hoy. Mira cómo me jala. No tiene que jalar. Sentado, sentado. Sentado. ¿Ya se sentó? Bien. Sentado. Pata. Pata. Eso. Ahí como ven, sí hace cosas que sí. Me está dando la pata, está sentado. Pero... no sé qué le pasa. ¿Se aloca? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Ya vieron cómo se comporta? No. Él lo dejaría explorar, pero no. La verdad, pues no es merecible. Solito se aloca. Con la siguieron. Perro muy inquieto, demasiado inquieto. Que ya hicimos hoy 8 días saliendo a caminar todos los días, 5 vueltas al campo. Y miren la cómo viene, igual no se calva. A ver qué es lo que puedo hacer. Las salidas a caminar, no. Allá mire cómo va, bien jalado. Yo nomás lo voy sosteniendo. Él quiere ir caminando, quieto, quieto. Bueno, aquí traigo al gordo. Como les había comentado, me traje la castigadora porque él es el único que es hiperactivo, inquieto, está volviendo agresivo. Ya he intentado en la casa también dándole vueltas normales, así. Sí las da. Ahorita con la castigadora, mira, aquí viene ahorita. Si él se deja de jalar, sabe que se suelta. Sentado, sentado. Mira, pues aquí está el gordo. Él es el gordo. Él es el más inquieto, él es el más grande. Él es, al parecer, es el macho alfa de los que tengo. Sí, es muy, muy tremendo. Gordo, gordo. Me lo traje con castigador ahora. Mire cómo me jala. Que si quiere ir, quiere hacer lo que él diga.
pero si sí se sienta, mire. Ahí está, mire. Ya se quiere ir. Pero ahorita vamos a probar con castigadora. Esta, toda esta semana. A ver qué tan efectivo es. Tiene 8 meses, un perro pequeño. A simple vista no te hace nada. Es muy atento a las personas. Y se les queda viendo fijamente. Ya hemos venido varias veces a campo. Sí, se ha calmado. Se ha calmado poco con la castigadora. Ha llegado a caminar despacio como ahorita. Así, mire, véanlo. A ver si se alcanza a apreciar. A ver el gordo. Mire, ahí va. Ahí va suave. Ya sintió que se jala. Falta la, pues, que sea sociable. Él no es un perro sociable. Quién sabe por qué. Ya saben que estamos con la idea de que él deje de jalonear. Y pues me dijeron la castigadora. Pues vamos a ver con la castigadora, a ver si es cierto. Ya la he probado. Ya me lo he llevado en la calle. Y sí le ha ayudado mucho. Pero como siempre dicen, el pero. Cuando ve perros, se le alborota. Se los quiere tragar. Se volvió a pelear con su hermano. Se volvió, llegó muy, no sé, excitado. Íbamos de la calle. Lo llevé a ver a sus hermanas allá a la casa. Los que estaban en la esquina siempre están ladri ladri. Y pues él se alocó. Pero íbamos, llegamos a la casa. Y justo cuando lo iba metiendo, estaba su carnal ahí. No sé, digo, si venía excitado porque vio a sus hermanas, que son perros. Se le alocó. Que lo trenza, que lo quería agarrar. Así que le quería hacer cosas. Y pues el otro no se dejó. Él pensó que estaba jugando y tracas, se lo prensa. No aguantaron tanto. Luego lo soltamos. Nomás yo lo separamos rapidito porque así se estaban. Él le dejó a su hermano un pinche agujero en el cachete. Pues ni modo, pues ahí es el gordo, mírenlo. Perfecto. Y vamos, ¿qué? Medio campo o una orilla del campo, miren. Perfecto, viene. Esta vuelta te la aventaste con un 9.5. Mírenlo. Que aguanta, no aguanta nada. Ese güey no aguanta nada, miren. ¿Ya se cansó? ¿Cómo ven? Perro muy, muy activo, muy hiperactivo, pero muy huevas, se cansa rápido. Y pues vamos, otra vuelta más. ¿Se acuerdan que les dije hace, ya tiene como 15 días? Pero miren, con la cadena aquella o la, ¿cómo les dicen? La correa. Nada más no agarra el pedo. Miren ahorita, castigadora. Muy bien. Se lleva su cuarta vuelta. Eso, gordo, eso, muy bien. Te metes unas vueltas muy bien. Lo dije, miren. Esos días de despapalle que no. Como me jalaba aquí en el campo. Bueno, los monstruos y panzas. Ahí tenemos el panzas. No, pero ya cuando lo ves caminando se le ve la cara de desgraciado. Por no decir otra cosa, de maldito. Miren. Así es como los quería traer, les comentaba. Así. Obvio, va cansado. Pero así era como lo quería traer. Así es que ya saben, castigadora. No les decía nada más porque así agarraba a mis chiquititas con la castigadora y entendieron. Sí sirve la castigadora. Solitos ellos van a aprender que si se jalan, no avanzan. O más bien avanzan, pero se van ahorcando. Miren ahí al gordo ya, 15 días después. Porque una semana me la boté con correa. No sirvió. Bueno, dije, no correa, me voy a traer la castigadora. Me la traje la siguiente semana. Aquí está mi castigadora. Ya lo he traído. Ahí tengo los videillos. Ahí lo voy a resumir en uno. Y les voy a poner ahí cómo se comportaba con la castigadora. Aún así, ja, se jalaba. Parecía que se iba muriendo, ahorcado. Bueno, pues como vieron, ya el gordo ya no... Bueno, pues como vieron, ya el gordo ya no jala. Ahorita que veníamos... El transcurso del camino, ya cómo se comporta, va directo al gordo. Todo el perro que se le atraviesa se lo quiere comer. A todo, cualquiera. El gordo es muy inquieto, tiene un carácter muy agresivo. Ya lo hemos intentado corregir. Cuando alguien va, pues sí lo,
y le gruñe algo. Es muy territorial, la comida. Su hermano, donde hace del baño su hermano, ahí va a hacer del baño él. Él es el gordo, perrito tipo bull, muy, muy inquieto. Nos vamos a tratar de quitarlo, ahorita estamos con la caminata. Seguimos con la caminata ya más de 2 semanas, ya con castigadora, bien que funcionó. Quitarle eso de andar jaloneando con la castigadora. Ya lo vieron ahí en la calle, se comporta como él tiene su carácter. En la calle se comporta pues con los animales, nada más está esperando el primero que le ladre y ya se alborota. Ya le van a hacer su casita en estos días, le van a hacer una casita para que ellos estén encerraditos cuando, y no estén amarrados, que estén nada más encerraditos para dormir. En las mañanas que andan suelta. Se controla caminando en el campo muy bien, tranquilo, no jala. En casa es un perro tranquilo. Ahorita le venimos a dar 6 vueltas al campo. Anteriormente empezamos con 4, luego con 5 y ahora empezamos ya con 6 vueltas. Ya tiene 1 mes viniendo al campo, casi 1 mes. Ya va a cumplir cuando empezamos a venir tenía casi los 8 meses, ahorita tiene los 8 meses, y el 25 de este mes hace los 9 meses. Este perrillo, 9 meses ya, pues casi se aventó 8 vueltas. Como ven, pues ya anda más tranquilo, ya no viene tan acelerado. Este gordote ya no viene tan acelerado. Eso sí, toma mucha agua. ¿Quiere? Ahí va, ahí está el gordo. Se le ven sus ojos rojos, ya saben, miren. ¿Cómo se le pone su semblante? De como que estuviera cansadón. 10 de la mañana y aquí está el gordo ya, temprano. Venía con sueño, ya está despertando. Aquí es donde viene a correr el gordo todos los días. Bueno, viene a caminar y después nos echamos una vuelta corriendo. Sentado. Gordo. Uy, ya se le salió el pizarrín. Vente, gordo, ven, ven, ven. Ven. Eso, muy bien. Aquí tenemos al gordo, él es un perrillo pues inquieto, tiene un carácter fuerte, puede ser un carácter agresivo, que se quiere pelear con los perros. Lo único que le queda es eso, que cuando está con los perros o cuando ve un perro se le quiere acercar, lo quiere madrear o se quiere pelear. Es lo único que le queda, porque es obediente. Es muy cariñoso, la verdad, conmigo y con los demás en la casa. Es súper cariñoso, se deja acariciar muy bien, se porta muy cariñoso. Oigan, miren esa forma de responder hacia los soniditos también. Vamos, gordo. Vámonos, ya, vámonos a la casa.